Hola a todos, muy buenos días, soy ADR y les voy a compartir la cartelera de actividades en Chicoloapan y zonas cercanas, que correspondería a actividades para el día de hoy y los siguientes días, a partir del 8 de enero. Vamos a ponerla en pantalla. Listo. La cartelera, les recuerdo, se encuentra en la dirección sanvicentechicolapan.info. Y ustedes pueden participar enviando fotografías o avisos de eventos que hay en sus comunidades. La cartelera se divide primero en actividades que organizan ciudadanos, organizaciones, colectivos, asociaciones civiles. Después sigue actividades que organizan algunas escuelas, empresas. Después gobierno municipal y por último gobierno estatal y otros municipios. Comenzamos. Tenemos que Protección y Bienestar Animal de Chicoloapan, Asociación Civil, realizará una jornada de esterilización canina y felina a bajo costo el próximo 15 de enero. Para los interesados, hay un WhatsApp de contacto 5530 43 63 18. Y también pueden pedir más información por medio de Facebook, Protección y Bienestar Animal Chicoloapan. Una cosa importante es no confundir la asociación civil con la dirección de gobierno municipal. Son entidades completamente independientes. No tienen nada que ver una con la otra. Seguimos. Tenemos que ya rumbo a la fiesta patronal de San Vicente. La comparsa Tucanes anuncia que se va a presentar el viernes 20 de enero. Así que si les gustan las comparsas, vayan apartando ese día. Inician a las 4:30 de la tarde. También tenemos que Ballesteros Canín y esterilizaciones a bajo costo Texcoco, en coordinación con Veterinaria Olmos, organizan también una campaña de esterilización a bajo costo. La próxima de ellos es el 19 de enero. Y dan un número para pedir información que es 5530 846227. De Ruta Chicoloapan todavía no tenemos el cartel, pero ellos nos comentaron que están organizando una rodada especial sobre sitios emblemáticos de San Vicente en coordinación con el área de cronista municipal. Estamos esperando que difundan el cartel oficial, pero bueno, por ahorita les vamos adelantando el evento. También ellos nos compartieron que se va a realizar la rodada, la peregrinación ciclista a San Juan de los Lagos, Jalisco, para aquellos que les interese y cuenten con el equipo adecuado. Es organizada por varios pueblos, dice Pueblos Unidos, Santa Rosa, Colonia Guadalupe, Chimalhuacán, Santiago Cuautlalpan, San Miguel Coatlinchán, Tequesquinahuac, Texcoco, San Pablo, Atlazalpan, Chalco, Iztapaluca, Santa Marta, Catitla. Así que es un excelente reto y pues qué mejor si comparten esa fe, pues pueden realizarlo. Es algo tradicional que realizan desde hace varios años, desde 1980. Bueno, pues seguimos avanzando. En el caso de escuelas, tenemos que la Prepa 55 ofrece un diplomado en estimulación neuromuscular, donde se aprenderán aspectos básicos de anatomía y su biomecánica, así como los pasos iniciales para el tratamiento de desequilibrios musculares. Aprenderás a realizar una evaluación articular, a identificar debilidades musculares, lo cual permitirá la aplicación de técnicas adecuadas para su corrección. La estimulación neuromuscular permite un mejor desempeño y mayor rendimiento, así como la prevención de lesiones. Y estas sesiones son los días sábados, comenzaron el día de ayer en un horario de 9 a 1 de la tarde. Y para los que quieran incorporarse, hay un WhatsApp de información que es 5555 070359. Y también el mismo sábado ofrecen consultas quiroprácticas, donde profesionales especialistas en quiropráctica ofrecen atención a la columna vertebral, evaluación, diagnóstico y tratamiento, prevención de lesiones, higiene de columna, educación postural. Sábados de 2 a 6 de la tarde. Y también
Ah, es que aquí dice martes a jueves también de 7 a 9 de la mañana. Pero bueno, sábados con previa cita al 55 49 18 17 31 o al mismo teléfono de donde dan informes del diplomado. La prepa 143 el 20 de enero realizaría un examen simulacro con IPEMS, porque bueno, ellos ofrecen un curso de preparación que comenzaría en marzo. Ahí por si lo consideran útil, pues es una opción. Sería que pidieran informes en el Facebook de la escuela. EPO 143 Sables. Seguimos, seguimos. Pues llegamos al Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan, que como saben ya tiene varios procesos de admisión al año. Y este, el examen, por aquí lo está anotado, el primer examen de diagnóstico es el día 16 de enero y la segunda ronda el 8 de febrero, para iniciar clases el 1 de marzo. En esos dos en particular, solamente es ingeniería en gestión empresarial e ingeniería en energías renovables. La nueva ingeniería parece que comenzarían ellos hasta septiembre, la de sistemas computacionales. Bueno, de ahí tenemos Escuela de Bellas Artes, que no vamos a mencionar. Bueno, así muy rapidito, porque ya el lunes comenzarían actividades. Si no es que ya empezaron, no tenemos esa información a detalle. Que tiene varios talleres, se puede uno inscribir en cualquier momento. Música, danza, dibujo, baile latino, acondicionamiento físico y natación. También otra convocatoria que está por cerrarse es la del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán en su modalidad escolarizada, para iniciar semestre el 1 de marzo de 2023. Y el preregistro se cierra el 23 de enero. El examen de admisión es el día 28 de enero. Y ellos ofrecen ingeniería en animación digital y efectos visuales, ingeniería en sistemas computacionales, en mecatrónica, química, ingeniería industrial, licenciatura en administración, licenciatura en gastronomía. También ya está la convocatoria de admisión a la Universidad Autónoma de Chapingo. El registro de aspirantes comienza el 1 de febrero. Es del 1 de febrero al 31 de marzo. El examen se aplicaría el 20 de mayo y los resultados los dan a conocer el 2 de julio. Tendríamos ya lo de la fiesta patronal de San Vicente, pero todavía no fui en el cartel, entonces es cuestión de un par de días que ya esté disponible. Bueno, esto ya pasó, el gobierno municipal hizo la partida de rosca, me parece. No, creo que nada más dieron juguetes. Hicieron actividades con esto del día, con motivo del Día de Reyes, el día de ayer, en el Multideportivo 200 años, en el Deportivo Polvorín, en Santa Rosa y en cabecera municipal. Pero bueno, esto ya fue. Y fue la única actividad que realizaron formalmente. De ahí nos vamos al INCUFIDE, que cerró inscripciones, parece. Pero normalmente las inscripciones son permanentes. Pero bueno, ahí pusieron que era del 2 al 7 de enero. Esto en el Multideport. No, en el INCUFIDE. Ahí en Barrio San Antonio. De ahí nos vamos al gobierno estatal, que tiene el taller Conociendo a un artista que imparte Irma Cervantes. Se realiza los sábados, todos los sábados de enero a la 1 de la tarde. O sea que ayer hubo y pues ya la próxima semana. También, si quieres aventura, inicia el año con lectura. Imparte Rosario Flores. Es un taller de fomento a la lectura juvenil. Sábados y domingos de 9 a 2 de la tarde y martes a viernes de 9 a 6. En la sala de lectura de la biblioteca. Círculo de lectura. Entre monstruos y el libro de los fantasmas. De Ivonne Rodríguez y Eduardo Serrano. Jueves 10 y 24 a las 12 horas por medio de Zoom. Hay una visita guiada en el día de hoy. Pues si ya van en rumbo al Centro Cultural, yo creo que si la alcanzan, por Jorge Maya. Es domingo 8 de enero a las 12 horas en el segundo nivel en las salas temporales. También hoy a la 1 está el taller de sororidad a través de sus artistas por Jorge Maya.
En el pasillo exterior del museo. Tenemos que ya para la semana, el día martes 10 de enero a las 4 de la tarde, se presenta el libro Viento Estelar de Ana Cristina Ortega Gutiérrez. Hay un taller de fomento a la lectura infantil, historias fabulosas, aventuras selváticas. Lo imparte Esther Delgado. Martes y viernes, sería 10, 13, 17 de enero a las 11 horas en la ludoteca. Taller de fomento a la lectura juvenil. La vida ha perdido su sabor. En el contexto del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, lo imparte Rosario Michaus Gutiérrez. Martes y jueves, no, martes y viernes, perdón. 10, 13, 17 de enero a las 4 de la tarde en la hemeroteca. Taller de fomento para el uso de las tecnologías de la información, las TICs y comunicación. Word para principiantes, miércoles 11, 18 y 25 de enero a las 11 horas en el área de computación de la biblioteca. Hay una charla que se llama El paisaje cultural como patrimonio de Alma Patricia Montiel Roguel, jueves 12 de enero a las 12 horas en el primer nivel del museo. Y el día de hoy, como evento estelar, está una jornada musical, Centilla Rock. Aparecen varios grupos: Perro Callejero, Ironland, Sur 16, Sadok, algo así. ¿Qué será? No alcanzo a leerlo. 8 de enero a las 12:30 horas en la sala de conciertos Elisa Carrillo. También hay un taller de lectura creativa infantil que le imparte Ivonne Rodríguez López, Yo Digital. Sábados y domingos a las 11 horas en la ludoteca de la biblioteca. Bueno, eso ya empezó. ¿Y cómo se hace un libro? Martes y viernes. ¿Pero por qué es en noviembre? No, yo creo que aquí hay un error. Olviden ese no. Ahorita lo eliminamos. Es el último. En Chimalhuacán, hoy se cierra el Chimalhuacán navideño. Terminan los juegos mecánicos, la pista de hielo y la villa navideña que se instaló en la Plaza Cívica Benito Juárez de ese municipio. Hoy es el último día. También en Chimalhuacán, el día 6 de enero, inauguraron el Chimal Park, el parque de dinosaurios. Al respecto, hicimos una pequeña nota. Pueden ver algunas fotos que difundió el área de comunicación de dicho municipio, donde podemos ver los dinosaurios representativos con movimiento. Y el costo es bastante accesible. Y la ubicación es en el parque ecoturístico Chimalhuache. Les agregamos ahí el enlace a Google para que puedan encontrar las instrucciones de cómo llegar. Parece que hay un chimeco que sube ahí, pero déjenme investigar. También estaría buena la ruta para llegar en bicicleta, pero se desconoce si allí hay algún estacionamiento seguro para bicis. Pero sería un buen ejercicio de Chicolapan hasta allá. Pero bueno, ahí está otra opción para sus pequeños. Ya finalizando, tenemos que el Texcoco se presenta hoy a las 3 de la tarde, Chuponcito, como parte de las actividades que organiza dicho municipio en el contexto de Día de Reyes. También hay un show de dobles de Beli y Beto. También ofrecen carrusel, teleférico y juguetes. Esto en la Alameda Municipal, en Texcoco. Y allá va a durar un poquito más la pista de hielo. Termina el día 15 de enero. Así que todavía hay más actividades para los que quieran ir a disfrutar. Esto de las pistas de hielo, que de repente se puso de moda, pero ya con lo de la pandemia, pues se detuvo. En Texcoco también hay una campaña de acopio de árboles en Navidad. Bueno, para el caso de aquellos que compraron árboles naturales. Y en vez de tirarlos a la basura, pues la idea es canalizarlos para hacer composta. Recordemos que el uso de árboles naturales ahora es más sustentable que usar árboles de plástico porque provienen de plantaciones, bueno, si es un árbol bien legítimas, donde los ejidatarios pues conservan el bosque, digamos, natural y en solamente en un sector realizan esas plantaciones específicas de árboles de Navidad. Así que los ejidatarios obtienen ingresos
cuidan el entorno ambiental y pues se hace menos daño que estar haciendo materiales de plástico. Y bueno, lo van a estar acopiando del día 9 de enero al 12 de febrero en la Alameda de dicho municipio. Y con esto terminamos la cartelera. Finalmente les recordamos que tenemos una sección que se llama Tianguis Virtual Chicoloapan en Facebook, donde pueden ir anunciando productos y servicios. Y pues vamos a ir mencionando. Por ejemplo, aquí tenemos a alguien cuya cuenta es Mix Trapitos, que ofrecen varios productos de calzado. Ha hecho varias publicaciones. Déjenme ver qué más tenemos. Otro que se llama Paredes Biri, que ofrece alambres, ensaladas, tortas caseras y más, ahí para los que estén interesados. Por ahí alguien preguntaba que si sabían de alguien que rente una casa en Ara 3 y da algunas especificaciones. Otra vez Mix Trapitos ofreciendo mochila y bueno, algunos kits, mochila y lonchera a diferentes precios. Por aquí alguien ofreció un carrito, muñecas, juguetes. Una escuela privada ofrece, dice, estudia enfermería auxiliar o asistente educativo. Se llama, uy, no aparece el nombre. Ah, CEB, CEEB, Chicoloapan. ¿Qué más tenemos? Más zapatos. Certifícate como técnico en atención médica prehospitalaria. Bueno, pues con eso concluimos esta transmisión de la cartelera colectiva. Espero que haya sido que sea de su interés y de su ayuda. Y pues nos escuchamos por acá en la próxima semana. Pero les recuerdo que ya desde ayer se reactivaron las participaciones de los locutores voluntarios. Ayer estuvo transmitiendo Ángel Ortiz con el programa El Momento. El audio todavía no lo subimos, en el transcurso del día se va a subir, pero en la página de Radio Chicoloapan pueden ir escuchando otros programas que él ha hecho dedicados a diferentes géneros musicales. También va a reactivarse X Somos Millennials el próximo miércoles, pero mientras tanto, para ir calentando motores, también pueden ir escuchando las grabaciones de los programas anteriores. Bueno, mandamos saludo aquí a Félix Enrique, que nos escucha. Y con eso concluimos. Gracias y hasta la próxima.